tardes, mi nombre es Luz Abril Torres Méndez, soy profesora investigadora del CINVESTAP Unidad Saltillo. Nosotros estamos aquí en Mahahual para realizar unas pruebas con un robot acuático. Lo que estamos haciendo son una especie de exploración de arrecifes coralinos, pero es un proyecto grande que estamos realizando con un grupo de estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Y pues como tenemos que bucear y hacer pruebas a diferentes profundidades, estamos utilizando los servicios de mar adentro y nuestros amigos nos ayudan pues a supervisar, ¿verdad?, que todo el equipo sea el adecuado, y nos indican los lugares que son los más idóneos con respecto a corrientes, visibilidad, condiciones generales del clima. Ahorita son cuatro diferentes mini proyectos, son tesis de los estudiantes que están interrelacionados básicamente con el objetivo de realizar exploración de todo el arrecife coralino que tenemos aquí en las costas de Mahahual. Y entonces el robot es completamente autónomo, se tiene que navegar en ese ambiente de una manera pues segura. Es por ello que pues este robot tiene aletas en lugar de propelas, que son comúnmente utilizadas en vehículos submarinos. Se le establece diferentes velocidades, tiene también algoritmos de control, algoritmos de exploración basados en la actuación visual.